Hola, youtubers deportistas. Entrenamiento funcional. Nos vamos a enfocar más en el tren inferior, aunque vas a trabajar también indirectamente brazos y abdominales. En este ejercicio damos dos pasos a la derecha haciendo la sentadilla mientras nos desplazamos y al final elevas la pierna activando un poquito la cintura. Este ejercicio, si quieres hacerlo un poquito menos intenso, puedes hacerlo dando los dos pasos y la sentadilla o la sentadilla más leve. Haremos de 8 a 16 repeticiones haciendo unas 3 a 4 series según la fuerza o como te veas. Cambiamos de ejercicio. En este sí que trabajamos un poco más los tríceps porque tenemos que sostener ahí el cuerpo con los brazos. Y fíjate que damos un saltito elevando la cadera luego arriba y en el circulito de arriba, en la otra imagen pequeña, lo tienes menos intenso, sin dar salto. Aquí sobre todo intentamos la elevación del glúteo mayor. También hacemos de 8 a 12 repeticiones de todos los ejercicios de 3 a 4 series. Este otro ejercicio es muy sencillo, dar salto, mientras más grande es el salto, más trabaja y más intenso es. Intentamos elevación de glúteos, activas también piernas. Como ves, en la imagen pequeña lo tienes sin salto. En este ejercicio trabajamos otra vez indirectamente abdominales y brazos. Mientras más acerques la rodilla al pecho, más activas los abdominales y bueno, más trabajas también las piernas. Hay que hacerlo muy seguido. En la imagen pequeña pues lo haces sin salto, que es menos intenso. Cuenta unas 16 saltitos, 3 a 4 series. Y bueno, este es todo el ejercicio de hoy. Espero que hagas todas las repeticiones, que seas constante para conseguir los objetivos. Y bueno, si quieres seguir entrenando con otros ejercicios funcionales, pues tienes más en mi canal, haz clic en esa imagen y lo tendrás, o en este otro recuadro haz clic para suscribirte. Toda la semana subo un vídeo, intenta ser constante siempre para entrenar y conseguir los objetivos. Los resultados los verás enseguida de 4 semanas adelante si eres constante. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.